Good evening, René. ¿Cómo está? ¿Cómo me le fue? Cansado, pero ni modo, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Qué bueno, que me alegra que ya vamos a finalizar la semana, ya vamos a descansar un fin de semana. Y luego, pues, terminamos la última, nos falta poquito. ¿Siempre va a empezar el siguiente lunes o se va a tardar más? El siguiente curso. ¿Sí? No, creo que les van a avisar, Luis, la fecha de inicio. Vamos a romper la rutina, pues. Sí. Va a costar agarrar otra vez. A ver, no, no creo, tal vez no se tarda mucho. Ojalá. Sí. A primera días no, tal vez agilizan los procesos. Ojalá. Bueno, Ajá, me para que no acuerdo. pierdan consecutividad. Mañana voy a preparar los documentos. Vaya, está bien. ¿Ya? Me alegro que estemos ahí en movimiento para el siguiente y con motivación para el siguiente. ¡Hey, niñas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. ¡Hello! ¡Good evening! ¿Cómo me les fue? A ver, dígame que les fue súper bien este día, please. Un día cansado. Sí, a little bit tired, but today is it's Friday, right? Everybody knows. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ya vamos a ir a descansar, un fin de semana largo y bien descansado, ¿verdad? Para todos. Bueno, al menos yo no, yo sí trabajo mañana todavía. Sí, Trabaja mañana, trabajo el mañana. sábado. Trabajo mañana, pero el domingo voy a descansar. Ah, Todos los obligatorio. domingos A descansan. nosotros nos toca también. Sí, solo domingos, es que sí, se abrió un grupito por allá en el ISSSTE, entonces, el trabajo, Hello, teacher. el deber me llama, chicos. Bye. Good night, good evening. ¿Cómo me les fue? ¿Cómo me Good. les fue? Ok, Thank you. excelente, me gusta oír eso, Italina, qué bueno que me le fue muy bien. Vaya. Chicos, vamos a esperar a que los demás pues se puedan conectar porque vemos solamente cinco conmigo, entonces necesitamos más participantes y ahorita faltan poquito, faltan como 3 minutos. Esperemos que se conecten los demás y luego pues Es que empezamos con. viernes, teacher, el cuerpo ¿Verdad? lo sabe. Sí, así es. Dígame, Amanda. Voy a poner un ratito la cámara porque no he cenado. Vaya, Ahorita está voy a bien, comer. Amanda. Está bien, Amanda, no se preocupe. Que disfrute. Gracias. Bueno. Hello, Candy. ¿Cómo me lo fue a Candy? Dígame qué bien. Hello, good evening. Very Very nice. nice. Qué bueno. Qué bueno, Candy. Me alegro mucho escuchar eso. Que me lo fue súper bien. Va, miren, chicos, estaba viendo que ya vamos avanzando en el trabajo. Ya casi vamos llenando toditos los cuadritos. Solo voy a, en lo que estamos esperando los chicos, voy a pasar las últimas notitas que se han actualizado hasta ahorita. ¿Ok? Así que si me miran por ahí así, como bien así, no les hablo, ¿verdad? Entonces no es porque no los quiera hablar, sino que es porque estoy trabajando en la cuestión esa, solamente lo que estamos haciendo es el espíritu de los chicos. ¿Ok? Catherine, welcome to this new session, right? ¿Cómo me lo fue, Katherine? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Katherine. Me alegro mucho de haber escuchado eso. Vamos a ver cómo van estos chicos. Estábamos viendo a Ernest. ¿Dónde estás, Ernest? Sí, Ernest ya terminó también. Vamos a ver. Mira, Alexander. Daniel Alexander, vamos a ver, 692, 698, 692, no,
78, 100. Y por aquí, creo que tengo 25. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bienvenidos, bienvenidos para los que se van integrando, chicos. Bienvenidos. Vamos a ver este otro chico. Amanda, Ernesto, ok, Ernesto, Candy, todos están conectándose. ¿Cuántos sabemos ahorita? Quiero ver, let's see. 9. So few, right? Muy poquitos. Dagla, welcome to this class. Qué viernes, teacher. Sí, el viernes, casi nadie. Ay, no. Me mandaron como 3 mensajes de que iba a faltar, que no estaba en San Salvador, que otros estaban ocupaditos, no se me puede conectar. Y yo, ¿qué pasó? De yo, lluvia de que no se va a conectar. Vaya, pero recuerden que la teacher no está autorizada para dar permiso. Cuando usted tenga una emergencia, siempre hay que comunicarse con los chicos, ¿verdad? Con Giselle más que todo, ¿verdad? Porque Giselle es la que atiende esa parte, ¿verdad? O también pueden comunicarse con los otros chicos del staff, ¿verdad? Mi administración de inglés para el trabajo. Ok, guys. Bueno, chicos. Estamos 13, right? 13 y what time is it? It's 1 minute past 8. So that means we have to start the class. Okay, so for that we are going to start the class right now and we are going to... Ay, no, pero si se vamos a esperar otro ratito para que se conecte porque tengo que pasar la lista, chicos. Y se me quedan varios. Por lo menos que sean unos 19. Okay, ya somos 14. Bienvenidos, chicos y chicas, quienes se van integrando ahorita a la reunión. Bienvenidos, bienvenido George. Bienvenido César. Bienvenido Giovanni. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Vamos a ver, estamos 15. Llegamos a los 19 y empiezo a pasar la lista. Good evening. ¿Cómo me le va, César? Camino a casa hoy todavía. Ah, ok, está bien, César, no se preocupe. Pero ya me conecté. Ok, no hay problema. Siga, siga, siga tranquilo, no se preocupe. Vamos a ver, Jorge. Vaya, casi la mayoría, estaba viendo que la mayoría, chicos, se está poniendo al día con la de las tareas. Eso es algo bueno, ¿verdad? Miren, ya casi todos están llenando los cuadritos de 100, 100, 100, 100, 100. Si gustan, les muestro. Dani, sí. Ok, Dani, muy bien, bueno. Vamos a ver, vaya, ¿vieron el video, chicos? Ah, ok, ya estamos 17, estamos 17. Ok, Dani Anthony, está de camino, no se preocupe, Dani. Vamos a ver quién me ha mandado un mensajito. Maggie, good evening, teacher, good evening, good evening. Vaya, hoy sí vamos a pasar la lista. Estamos 17, pero creo que se nos van uniendo los demás. Vaya. Vamos a pasar antes que se me olvide, porque sí se me olvida. A veces sí me emociono. Y ya, pues empezamos y se nos olvida. Voy a cerrar esto, permítanme un ratito y ahí vamos. Vamos a compartir ahorita para que miren más o menos. Bueno, ese no está actualizado, sino que el otro. Entonces, mejor después se lo puedo poner. Se las voy a compartir al final, ¿verdad? Voy a tratar de estar actualizando en los ratitos que pues estemos trabajando. Ok, dice, teacher, yo estoy acá conectada, pero está a punto de irse la señal. Ok, perfecto. Scarlett, no se preocupe, yo voy a tomar en cuenta eso, ¿ok? Ok, today is Friday, guys. Everybody knows, right? As I told you before. Ok, so let's start. Always I have to remember that you have to say present saludos, or your teacher, okay? Vamos. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Álvaro.
Okay, Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you, Candy Marisela Cisneros de Escobar. I'm here. Thank you, Candy. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani. Por ahí lo vi, ¿verdad? No sé si ustedes me pueden ayudar en eso. Porque sí parece que lo vi, que se estaba conectando. Sí, iba como sí, que teacher, ahí está, sí, pero ahí no está. Tiene el micrófono. No tiene el audio, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero está ahí. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Daniel. Ok, maybe later, right? Denise Scarlett Montano de Martínez. Por ahí estaba Denise. Y Ernesto Salvador Mejía Mundo. Bien, por ahí lo vi. Present, teacher. Thank you, Ernesto. Giovanni Enrique García Cortés. También por ahí lo vi. Present, teacher. Ok, thank you. Italina Castro. I hear, teacher. Thank you, Italina. Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. También por ahí lo vi. José Abel Molina Argueta. No? Ok, maybe later, right? Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you, Josué. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you, guys. Ligia Magali Vázquez Martínez. Ligia. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Thank you, Ligia. Gracias. Luis Eduardo Reyes. Luis, no, maybe later. Luis Rafael Beltrán Rogel, no yet, okay. Marvin Alexander López Carranza, Marvin dice, Alexander. Eduardo Reyes dice que está, que presente. Dice. Ah, okay, bye. Luis Eduardo, okay, perfect, thank you. Luis Rafael Beltrán no está por ahí. Marvin Alexander López Carranza. René Francisco. Present, teacher. Thank you. Roland Cruz Cañas. No yet. Ok. Rosa Isela López Hernández. Ella me dijo que no va a poder conectarse este día. Y pues tuvo que haber llamado a los chicos del staff. Jancy Lisette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, Jancy. Ok, vaya, vamos a empezar. Miren, acá son poquitos los que hacen falta, la verdad. No son muchos, son 1, 2, 3, 4, bueno, sí, 5, 6. Ah, sí. No sé que no eran muchos. Bueno, vamos, chicos. Ese día vamos a hacer como una recopilación de la mayoría de cosas o las cositas en las que siento que hemos tenido un poquito de problemita, para poder pues darle como refuerzo a la clase y pues aprovechando que este día pues nos tocaba práctica, ¿ok? Vaya, ¿quiénes ya terminaron y quiénes no han terminado las tareas? ¿De esta terminé. Yo okay, ya terminé todas. Finish. Okay. Yo también, teacher. Ok, perfecto. Yo no las he terminado, teacher, pero okay. No he tenido mucho tiempo, pero en la noche no puedo terminar. Vaya, Amanda, ok, muchísimas gracias. Vaya, entonces lo que están pendientes, pues tratar de terminar por lo menos. Sí, ajá, Ernesto, sí, eso me estaba fijando, que usted ya terminó todo. Felicitaciones, oiga, ya terminó todo el curso, Ernesto, ok. Class for him. Vamos, aplausos por los que ya finalizaron y por los que están también en el proceso. Aplausos. Sí, yo, ¿cómo voy? ¿Quién me habló? César Alexander Alas. Ok, César, vaya, si usan les puedo aquí verificar, puedo compartir pantalla para que usted pueda ver cómo va. Vamos a ver, déjenme ver. Para salir de la duda. Aquí está. Permítanme un ratito que voy a abrir la plataforma. ¿Y crees que va a estar? Voy a abrir la plataforma. No la encuentro. Vaya, se pongan el mute al micrófono, chicos, porque
Se oye mucha interrupción. Vaya, miren, acá estamos con las notas. Acá usted puede ver, mire, la mayoría casi ya tiene el 100. Y eso me alegra mucho. La verdad, se mira el esfuerzo que ustedes han hecho por salir con sus notas, ¿verdad? Miren, estudiando los unos, por aquí vamos, Amanda va en el proceso. La motivamos a que siga el proceso y prácticamente le falta poquito, ¿verdad? Rachel, complete. Candy, complete. César, Alexander, Alasis, complete. Also, right? Está completo, César, Alexander. Usted tiene un promedio de 10. Danny Anthony Sigüenza is in the process, right? Está en el proceso. Vamos a ver. Daniel Alexander also. Denise Scarlett also is in the process, right? But almost finished. Giovanni Enrique García also is in the process, but almost finished too, right? Italina is complete. Jared, I don't know who is he because he never connected, right? But we hope that the next time he can connect in another group, right? Or start the other course. Jorge Armando Vázquez is complete also. Congratulations. Jose Abel Molina, I don't know what happened with him, right? Josué Adiel Onofre is almost complete, but it's in the process, okay? Also, Carla Roxana is in the process, almost finished too, right? Catherine Estefan Escolero is complete. Ligia also is complete. And Luis Eduardo Reyes is in the process too, right? Okay, let's see the next page. Here we have Luis Beltran is in the process too, right? But also almost complete, right? Marvin Alexander Lopez is almost complete too, right? René Francisco Mendoza, look at this. René is almost complete too, right? But it's in the process. Roland is almost complete. Just the final exams is not complete, and then the everything is complete, right? Rosa Isela is not complete, but we hope that Rosa Isela can finish the process, right? And this is me, right? Also, we have Jancy Lizeta Alemán is almost complete, but it's in the process too, right? Just the last week is missing, but it's acceptable because we are in the third week, right? But it's okay. But we hope you can get advantage to this on the weekend, right? Si ustedes pueden avanzar en el fin de semana, es súper, súper genial, ¿verdad? Para que usted ya no tenga nada pendiente y ya solamente se quede con las clases, ¿verdad? Para finalizar el curso. Entonces, ahí usted decide. Si no, lo puede ir haciendo una por una. Vale, ahí están, chicos. To work. Ahí estamos. Vale, voy a quitar esto y hoy sí voy a compartir la clase, ¿ok? Vamos a ver, let's see. No, todos están satisfechos. Ya les di su nota y les mostré cómo va el cuadrito, ¿verdad? Y ahí vamos, en el proceso. Bueno, hoy sí vamos a compartir lo que es la clase del día de ahora. Hoy vamos a ver una cosita nueva, sí, pero vamos a tratar de repasar lo otro. Mire, eso es lo que pude recopilar, pero primero que todo vamos a entretenernos un ratito. Miren, tengo unas riddles. ¿Qué son riddles? Adivinanzas, ¿ok? So take a look at these riddles and you are going to guess what it is, ¿ok? For example, you can say, you can see nothing else when you look in my face. I will look you in the eyes and I will never lie. What it is? What's that? Ajá. ¿Qué es esto? A ver, adivinen. You can see nothing else when you look in my face. I will look you in the eyes and I will never lie. La nariz. No. The nose? No. The nose. No, it's not the nose. Ajá. El micrófono, la cara, los ojos. No, it's not a microphone. Ah. It's not a microphone. Ah. El espejo.
How do you say espejo en inglés? The mirror. Mirror. The mirror. Ay, ya lo busco. Rachel. No lo busqué. Exacto, es el espejo. Miren, si analizamos, ¿verdad? La adivinanza dice, tú no puedes ver nada más. Dice, cuando me miras a la cara, es, te voy a ver a los ojos y nunca te voy a, nunca te voy a mentir. Ajá, que es el espejo, uno se mira a cabal enfrente y pues no le miente el espejo, porque tal como es usted, así le va a aparecer la imagen, ¿verdad? Entonces no le va a mentir nada. Entonces, ahí está. Ese es el warm-up que teníamos para ahora y Rachel lo adivinó. Un aplauso para Rachel. Ok, let's continue. Vaya, mire. Estaba viendo que hemos tenido unos problemitas para decir el tiempo. Ayer estuvimos haciendo una práctica. Sí, sentí pero no que escucha mucha interferencia. Sí, hay que ponerle mute al micrófono porque no se escucha. Se escuchan ahí como unas cosas en inglés, ¿verdad? Si no estoy mal. Correcto. Ok, qué bueno que están estudiando, los felicito, pero hay que poner un mute al micrófono. Ok, vaya, mire, estaba viendo que teníamos problemitas en cuanto a la hora, el día de ayer, ¿verdad? Como que para decir la hora todavía estamos pausados. Nada más recordarles el vocabulario, what time is it, o'clock, two, past, before, after, a quarter, a half, minutes, a tie, phone calls, and also we have new vocabulary words, aunque sea poquito, pero ahí está. Between the vocabulary words for today, we have frequency adverbs, okay? And here we have few of them, right? Like always, never, sometimes, usually, and also we have AM, PM, right? That's the things that we use when we are going to talk about the time, okay? And here we have some examples. Do you remember that? I always have my breakfast at 7 o'clock. ¿Qué quiere decir esta oracioncita? Yo siempre tengo mi desayuno a las 7. Exactly. You usually take a shower at 6 o'clock. Tú usualmente take a shower. Te bañas a las 6. Seis en punto. Okay, perfecto. He sometimes has breakfast in the morning. Él algunas veces toma su desayuno en la mañana. Exactly. He never falls in love with her. Él nunca. Ajá. He never falls in love with her. Él nunca cree en el amor. ¿Qué me dice esta frasecita? ¿Qué quiere decir esta frasecita? A ver. Sentimientos no es false, no. Something like this. Amor. Kind of, okay? Kind of. Algo así. Nada. Claro que es mis. Ok, fall. Así la palabra solita es como caer, ¿verdad? Fall. Love es amor. Nunca se enamora de él. Fall in love significa enamorarse, ¿ok? Él siempre está enamorado de ella o de él. Él nunca se enamora de ella. En el caso que ustedes lo quieran hacer en pasado, va a decir he never felt in love with her. Él nunca se enamoró de ella, ¿ok? Felt. Pero eso es con irregular verbs, ¿ok? Ese es otro pisto, como dice, ¿verdad? Otro temita que podemos abarcar más después. ¿Ok? Vaya. Entonces, chicos, también quería recordarles un poco los números, ¿verdad? Tenemos este vocabulario que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vaya, 19. Recuerden, yo les dije la vez pasada que todos los números después del 12 llevaban teen, terminaban en teen. Y usted solamente iba a poner el número así, como está acá, y le iba a agregar teen, ¿verdad? Hasta llegar hasta 19. Ok, ya el 20 es diferente, porque ya cambia la cosa. Después del 20 se va a decir 21, 22, 23, 24, etcétera, etcétera, right? And here we have the numbers that you are going to follow the 10 by 10, right? For example, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 1,000, okay? 1,000 es 1,000. Okay, aquí usted solamente le va a ir agregando los números. Si quiere decir 101, 101, 102, 104 y así sucesivamente, right? Igual con el 200. E igual con los de 10 en 10 también. Solamente me le va a agregar el número que continúa. Y así sucesivamente. Me avisan cuando termine de tomar notitas, please. O si no, puede subir un poquito, teacher. Ok, vaya. O si no, lo que podemos hacer es la toma captura y la mandamos al grupo, ¿verdad? También. Solo el de 1,000 no me sabía. El 1,000. Bueno, el 100 sí ya lo podía poner y el 200. Sí. Sí, así es. Pero ya salgo, ¿no? Una palabrita es mucha ganancia, ¿verdad? 1,000, 2,000, si quieres decir 2,000, 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
12. Si se pasan 10, it's 10 minutes past 12. Si se pasa un cuarto o 15 minutos, it's a quarter past 12. Or it's 15 minutes past 12. Ok. Vaya, entonces, y así sucesivamente. Ya si llegamos a la media hora, tenemos que decir it's a half past 12, ¿verdad? Y si ya se pasa la media hora, ya entonces los minutos es 2, ¿verdad? Que faltan. Pero también puedo utilizar past. Lo único que es más recomendable es esta. Ok, decimos si se pasan 25 minutes, ya usted va a decir it's 25 minutes past 12. O puede decir 5, 10, 15, 20, 25, it's 25 minutes to 1, en este caso, right? Y se pasa al siguiente número. Okay? Is clear? Va a ver, después voy a empezar a preguntar. Voy a hacer práctica, okay? Past Entonces, two. Es de practicarlo, ¿verdad? Past 2. Past 2. Vale, entonces, chicos, preguntitas hasta acá. Ok, vaya, entonces, por ejemplo, y tenemos aquí, miren algunos ejemplos, decíamos, era lo que les estaba diciendo, it's 5 o'clock, son las 5 en punto, right? It's 10 minutes to 8, aquí significa que ya se pasaron los minutos, por eso estamos utilizando la palabra 8, ¿verdad? La palabra 2, perdón. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ver si ya se pasaron los números, los minutos, ¿verdad? O si estamos todavía. Vamos a elegir el marcador, permítanme. Para resaltar la parte de acá. Vale, entonces, esta palabrita nos dice que ya se pasaron. Ok, no sé por qué no me quiere dar el marker. Vamos a ponerlo en amarillo. Ok. Vale, entonces esta palabrita les decía, le estaba comentando que me dice que a mí ya se me pasaron los minutos. Ya no son del lado izquierdo, sino que del lado derecho, que va para allá. Entonces el past es cuando sí ya se pasaron minutos y este es cuando faltan los minutos. Ok. Also this one. Y also this is en punto, right? Esas son las palabras claves que usted tiene que seguir. Por ejemplo, it's a half past three. Es media hora pasada las 3. ¿Ok? Vale, ahora vamos a practicar un ratito. Están copiando. Están copiando, chicos. Si gustan, tomemos la captura también. Ningún problema. Pues para no perder la consecutividad de la clase. Okay. Vaya, vamos. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Me avisan. Ya, hoy sí. Yeah. Wow. Ok, perfecto. Thank you so much. Vaya, ahora vamos a practicar. Ok. Yo voy a traer unas hojitas ahí y ya vamos a practicar. Deme un minutito. Aprecia el choque estelar de la Sorry, pero ya las había dejado. Las había dado por ahí atrás. Se me fue, ok, pero pasó. Papá. Ok, permítame, chicos, que todos se escapan. Está bien chévere. Vale, vamos a ver. Decíamos, ¿verdad? La vez pasada, ¿cómo decíamos? Si yo digo este numerito, ¿cómo se dice esta hora? Las 12. Sin ningún minuto. Is 12 o'clock. Is 12 o'clock. Oh, ok, muy bien. Is 12 o'clock. Vamos con la siguiente. Next. Is 10 minutes past
It's ten minutes past one. Okay, it's 10 minutes past one. Just past one, porque tú se refiere para la una, entonces quiere decir que faltan minutos para las dos en el siguiente. Vale, entonces, it's 10 minutes past one. Okay, vamos con la siguiente, ok, next. Vamos a ver, le voy a preguntar a Giovanni, ok, Giovanni, yo quiero que todos participen, ok. Giovanni, this is for you, ok. Is past 7. Is 5 minutes past 7. Okay, it's 5 minutes past 7. Okay, thank you. Vamos a ver. Let's see the next one. This is for, let's see. Ernesto, this is for you, Ernesto. Greeting. Ernesto, okay, It's 2 and a half. Okay, it's a half. Acuérdense que siempre vamos a decir los minutos primero. It's, vamos a decir it's y después los minutos. Después si it's es two half. O es past y después vamos a decir la hora, okay? Recuerden esa estructura gramatical, okay? It's half past two. Okay, perfect, Ernest. Thank you so much. Vamos con la siguiente, okay? This is for Amanda. Amanda, tell me what time is it? It's 6 o'clock, okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver con la siguiente. Next one. Okay, this is for you. Let's see. Italina, this is for you, Italina. Ay, Italina, estás con... Icta, no se me... Come on, guys. What time is it? Ajá. Estos son 30 minutos, es la mitad de la hora. Ok, dígame, Italina. No le escuchamos, Icta. Active el micrófono. Oh my God. It is 13, it's, de ahí no sé, me trabo. Vaya, eso usted puede utilizar it's a half or it's 30 minutes. It's 30 minutes, it's a half. It's 30 minutes. Eight. Okay, eight. It's 30 minutes past 8 or it's a half past 8. Okay, that's it. Excellent, así es. It's 30 minutes past 8. Vale. Puede decirlo de esa manera o puede decir a half, porque half es la, como la mitad, ¿verdad? Los 30 minutos. Pero también es válido. Okay. Los dos pueden ser. ¿Ok? Ok. Vaya, vale. Vamos con la siguiente. This is for Katherine. Ok, Katherine, this is for you, Katherine. No. What time is it? Nine o'clock. Okay, perfect. Thank you so much. Ahí es bien fácil. It's easy, right? Vamos a ver, let's see. A ver, ¿dónde están? Perfect. Okay, this is the last one. Okay, this is easy for you también.
It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Or it's 5 o'clock. Vaya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, como vamos, tenemos que participar todos, todos podamos activar la cámara, espero, porque vamos a tomar la participación. Todos me van a poner una hora en el en un pedazo de papel, ¿verdad? Porque siempre manejamos como un cuadernito. Póngame una hora y usted va a ser el que le va a preguntar a su compañerito y su compañerito le tiene que decir a usted. ¿Ok? Y usted va a decidir a quién le va a preguntar, ¿ok? Así que pónganse. Ahí me, el que mire más distraído de ese pregunte, please. Lo mostramos ya. Sí, vaya, vamos a empezar. Yo voy a decir la primera que va a empezar y de ahí todos vamos a ir en cadenita, ¿ok? Vaya. Vamos a ver, espera. Permítanme. Ok. Vamos a ver, espérense que se me perdí. Ok, vaya. Yo nada más les voy a enseñar la pregunta, ¿ok? Y usted me va a decir, vamos a empezar con Rachel. Vaya, Rachel fue la primera que terminó. Vamos a empezar con Rachel. Rachel le va a mostrar la hora que usted ha escrito y va a elegir a quién le va a preguntar cómo se dice esa hora en inglés, ¿ok? ¿Es clear? Ok, vaya. Teacher. Ok, Rachel, usted va a preguntar, what time is it? Muestre, show your time, ¿ok? Muestre su tiempo, el tiempo. A ver, vamos a ver. Más cerquita, Rachel, porque no lo podemos ver. Más abajo. No. Ok, si no me equivoco, son las 8:45, ¿verdad? Yes. Vaya, ok. Usted le va a preguntar, what time is it? Y va a decir el nombre de la persona a quien usted ha elegido, ¿ok? Do it. What time is it? Italina. What time is it, Italina? Okay, Italina, do it. Okay, ¿y la hora? Bueno, show us the time, okay? No vi la hora, mi. Show us, muéstrala, Rachel, muéstrala. Traten de ser un poquito grande para que. Va a ser más grande. Porque casi no se ve, y repitémoslo así. O si tienen un marker a la mano, podemos ayudarnos con eso. Please. Creo que hoy sí. Hoy sí. Ok. Uh-huh. Nice. Nine or seven, eight. Muéstrasela, Rachel, muéstrala, please, pero más cerquita porque casi no la vemos. Ok, mire, son 45 minutos, pasadas las 8. ¿Cómo se dice 45 minutos pasadas las 8? It's 35. 30 o 40? 45 past. Two. 9 o'clock. ¿O qué hora es que no? Paz, muy bien, está muy bien. Son 45 Paz. Minutos pasada. ¿El ajá. qué? Eran las 8 o 7, 7. 8. 8 o'clock. No digamos it's o'clock past, porque past, o'clock es para el punto. Past, sí, yes, yes. Past. Ok, vaya. It's 40 minutes past. 8, right? 8. Ok, perfect. Okay. Vaya, ahora usted. Hasta 8 ya no tengo que llegar más, ¿verdad? No, ya no. Vaya, Italina. Okay. Ahora usted muestre la hora que ha decidido y pregúntele a quien usted quiera. Ahí voy a poner una difícil mejor. Ya se va a ver. Muy fácil la que había puesto. Es easy. Sí. Vaya, okay, so it's Amanda. Amanda, okay, Amanda, this is for you. What time is it? Diga. What time is it? It's 25 no. minutes. 30.
No. Ah, 9:35, ¿eh? Yes. 9:35. Pero... ¿Cómo se permite? Es que yo hago muy flaco el... como que es cabezo de la pila. Así lo hago yo por eso también. It's 5 minutes. Minute. 2:08. No, no. Es 35, ¿verdad? 35 es 35, ok. It's 35 past 9. Ok, it's 35 minutes past 9. Ok, muy bien, Amanda. Ahora muéstrame la hora y pregúntele a alguien más, what time is it? Yes. Oh, 10:40. Ok, 10:40. Pregunte, what time is it? Permítame. Álvaro Rodríguez. Ok, what time is it? Álvaro Rodríguez, pero dígale what time is it. What time is it? Ok, what time is it, Álvaro Rodríguez? What time is it, Álvaro Rodríguez? Okay, perfect. Sería 40? 40 past 40 minutes past 10. Exactly. It's 40 minutes past 10. Okay, Álvaro, show us your time and make the question to another partner, okay? Vamos a ver, espérame. Ah, ok. Wow. 11:37. ¿Para quién, Álvaro? This is a little bit difficult. ¿Quién ha pasado? George. No, Álvaro. George, Candy, Giovanni, César, Magali, Ernesto, Catherine. A Jorge, a George. Ok, George. Ah, this is for you, George. Le fue bien, George. Ok, what time? Pregúntele. What time is it? Okay, what time is it, George? It's 37 minutes past 11. 11, okay, perfect. Show us your time, George, and make the question. Ernesto. Ernest, okay, Ernest. Make the question. Ernesto. What time is it? Okay, what time is it, Ernest? Easy, right? Easy. Half minute. It's a half. To 11. It's a half. It's a half. To 11. La otra palabra. Past. To 11. It's a half. Es que dice que le iba a preguntar precisamente si ahí podíamos ocupar 2:11, o sea, media hora para las 11. 11. Ajá. O solo debo decir pas. Sería pas todavía, porque después de la media hora es que vamos a decir 2. Pero cuando es media hora siempre todavía está el pas, right? Ok, entonces es... Easy, right? It's half
minute past 10. Excelente, yeah. Así. Good. Ernesto, show us your time and tell us the question. What time is it? And choose another partner, please. And try to make it faster because we have to see okay. more topics. René, permítame. René, what time is it, right? What time is it? Y la hora, muéstrala, show us. Ahora, casi no se ve. Ok, las 14. ¿Cómo? Ay, me duele la panza. 2 o'clock. It's 2 o'clock. Ok, excelente, René. Mire, y se la puso en otro tipo de hora. Le puso las 14. Ok, qué bien. Good. Ahora, show us, René, your time. And make the question, choose another partner, please. ¿Qué falta de...? Falta César, falta Candy, falta Scarlett Magali, falta Catherine, Carlita, falta Josué Adiel, falta Eduardo Reyes, Yancy Limán y Daniel Alexander. Pues Yancy. Ok, Yancy. Ok, what time is it, Yancy? Es un poquito más arriba, René, please, porque casi no se mira. Ok, it's 3, quiero ver, vamos por, ok, 3:40, ay, ya se me olvidó, cambiaron, ya se me olvidó, no se me cambió el language. Ay. Ajá, Yancy. Es 4:40. Ajá, 4:40, ¿cómo se dice? How do you say 4:40 in English? 14, it's 14, what? 14 to, quiero ver, siempre las horas me ha costado un poco, 40 past 8, ok, it's 40, right, porque 14 es 14, ok, 40 minutes past 8. ¿Era 8? No, era sí. ¿Era las 9 o era las 8, René? 3, creo, no sé, 3:40. Ay, 4:40. Ni le vi bien. Es 3:40. 3:40 era. It's 40 minutes past 3, right? 40 past 3. Ok, perfect. Vaya, Yancy, ahora... Me le va a hacer la pregunta a alguien más y me va a mostrar su hora y me le va a hacer la pregunta y va a elegir a quién. No sé. Scarlett, Daniel, Yancy, Magali, César, Josué, Carlita, Candy también. Catherine también. Candy. Ok, Candy, it's your turn, Candy. Ok, perfect. Candy. Make the question. No sé. Missing Candy. What time is it, Candy? 32, ¿verdad? Yes. Es que no distingo bien. Okay. 3:32. Sería, okay. En ese caso sería it is 32. 32, ajá, 32. 32 past 3. 32 minutes past 3. Ok, perfect. Vaya, déjame otro, Candy, por favor. Algo rapidito, okay. Porque tenemos que abarcar más práctica. Tiene falta. Falta Daniel Alexander, falta Eduardo Reyes, falta Carla, falta Catherine, falta César. Y falta Josué Adiel Onofre. Magali también es missing, right? Giovanni. Magali. Giovanni también falta. Ok, Magali. Magali, ok. It's your turn, Magali, ok. Go ahead. Make the question and show the time, please. Magali, what time is it?
Okay, perfect. Magali, I can hear you. It is. ¿Cómo se dice quién? Team. Fifteen. 15, muy bien. 15 minutes past one. Okay, 15 minutes past one. Okay, perfect, Magali. Show another partner and show the time. Make the questions to that person. A César. César, okay, César, it's your turn. Are you there? You see it, César. Yes, teacher. Okay, perfect. Show the time. Oh, okay, perfect. No lo vi. Es 3:15, César. How do you say 3:15 in English? Bueno, ya le digo, teacher, permítame. Es que venía manejando todavía. Okay, pero ya hoy sí ya llegó. Ya que no, todavía no, ya casi, solo estoy haciendo algo, que estoy echando gasolina, que ya voy cerca. Permítame. Vaya, si no pasamos con alguien más, César, no se preocupe. Vaya, pase con alguien más, está bien. Vaya, ok, ya, Magali, elíjame a alguien más, please. Vamos a elegir Giovanni. Ok, Giovanni, te veo ansioso, Giovanni. Esta maestra me ha agarrado. What time is it? It is 16 minutes past four. No sé si me equivoqué. Eran las 3:15. Yeah. It's 15 minutes past three. Exacto, muy bien, excelente. Sí, yo. Ay, sí, así era. Exacto. Vale, ahora es su turno. Elíjame a quien usted haya visto ahí que falta y me le hace la preguntita y me muestra la hora, please. No sé quién falta, Ticha. Vaya, falta falta Josué Adiel, falta Scarlett. Yo también. Falta también César, falta Catherine, falta Roxana. Ah, pues. José Onofre. José Ticho. Ajá. Josué Onofre. Josué uh-huh. Adiel. Josué Adiel. What time is it? No contesta. Entonces hagámosle la pregunta a César, porque César iba a pasar. Así vaya. Va. What time is it? ¿Cuál era la hora? Muestra. Esta. Okay, it's 8:00. It's 8:00. Okay, perfect, César. Pero César, usted no tiene hora ahorita, no está para mandar la hora. La puedo decir. Okay, perfecto, dígala. No, sí, tiene la razón. 7:25. 7:25, ¿para quién? ¿Quién más faltaba? Scarlett, Catherine, Roxana. A Catherine. Okay, Catherine. What time is it? 7:25, okay? A ver. Twenty-five minutes past seventy. Okay, perfect. 25 minutes past 7. Okay, perfect, Catherine. Ahora denos su hora y elija un compañerito, please. Falta Scarlett, falta Josué, falta Daniel también y falta Roxanita, falta ¿quién más? Eduardo Reyes también por ahí. Bueno, creo que no se logra ver, pero son las 3:50. 3:50. Para Carla, ok, Carla, tell us the time, 3:50. What time is it, Carla? It is 40 minutes past 3. Ok, pero son 50 minutos, Carlita.
minutes. Ajá, ¿cómo se dice 50? 40. 40 es 4. 30. Se dice 50. Ok, 50. No worries, 50. No se preocupe. Ajá. It's 50 minutes. It is 50. Ajá. Minutes past 3. Exacto, muy bien. It's 50 minutes past 3, right? ¿Verdad, Catherine? Ok, perfect. Ahora, Carlita, elíjame a otro compañerito y le pregunta la hora, please. ¿Quiénes hacen falta? Ok, is missing Eduardo Reyes, Daniel Alexander, Josué Adiel Onofre, y who else? Scarlett, also, Scarlett. Scarlett. Ok, Scarlett, it's your time, ok? It's your turn. Show us the time, ok? It's, ajá, ok, perfect. 10:40. How do you say 10:40 in English? I can hear you, Scarlett. Yeah, teacher. Okay, perfect. Sí, amor, cierra. Pero, cierra la puerta. Okay. Okay, this is 40 minutes past to 10. Okay, it's 40 minutes past 10. 10. Okay. Oh, 10. Sí, tú. Okay. Okay, perfect. Show us your time. No creo que se mire, teacher. 11:55. ¿Cómo? 11:55. ¿Para quién es, Carmen? To whom? ¿Quién más falta, teacher? Daniel Alexander, Eduardo Reyes, y con esa nos quedamos. Josué. Okay, good time, is it Daniel. Daniel Alexander, are you there? Or Eduardo? Eduardo Reyes, are you there? They are missing, right? Okay, vaya, vamos. Pregúntasela a George. George, ayúdanos. Can you help, please? George, what time is it? It's 11:55. 11:55, George. It's 5 minutes to 12. To 12, okay, perfect. It's 5 minutes to 12. Muy bien, faltan 5 minutos para las 12 en este caso. Okay, perfect. Vaya, chicos. Vamos, tenemos que practicar esto para que nos pueda fluir más rapidito, ¿ok? Hay que practicar más que todo la estructura. Se la voy a mandar quizás al WhatsApp para que podamos, pues, estudiar esa parte. Vaya, vamos a poner una consulta. Dígame, Scarlett. Porque yo estaba viendo, pero ¿verdad que también hay otra forma de decir como, o sea, no es necesario siempre decir como el past, también hay otra forma, ¿cierto? Puede decir after, después. Puede ser la palabra after o puede decir la palabra before. En el caso que sean, que falten minutos, puede decir before, ¿verdad? Y en el caso de que sea después los minutos, después pasados los minutos, puede decir after. Por ejemplo, it's 5 minutes after 10, ¿verdad? Son 5 minutos después de las 10. O puede decir it's 25 minutes before 12, ¿verdad? Son 25 minutos antes de las 12. Son otras maneras, ¿verdad? Pero la más común y la más, como la que más formal, digamos, ¿verdad? Es esa de pass and to, right? Pass and to, pass and to. Pero se puede también. Ok, perfect. Vaya, vamos a ver, vamos a compartir pantalla otra vez y vamos a ver qué es lo siguiente. Vaya, como ya practicamos un poquito lo de las horas, chicos, vamos a hacerlo combinando las daily routines, ¿ok? Y tenemos esta imagen donde dice, my morning routine, guys. Mi rutina en la mañana. Ok. Vamos a ver. What time do you get up?
What time do you get up? ¿A qué hora se levanta? I get up 3 a.m. Okay, 3 a.m.? Perfect. So, okay, what time do you get up? I get up at 6 o'clock. Okay, I get up at 6 o'clock. Candy, what time do you get up? Me perdí. Sorry. Bueno, vamos a decir, what time do you get up? ¿A qué hora se levanta, Candy? Okay. 5, para decir 5, it is 5:25. Okay, 25 minutes past 5, right? Okay. I get up 25 minutes past 5. Vaya, pero repitamos. Cuando decimos que pasan los 25 minutos de las 5, ¿verdad? Exacto, muy bien. Sí. Vale, sería, I get up. I get up at 25 minutes past 5. Okay, perfect. Vaya, así. Vaya, vamos a ver. Hoy yo voy a preguntar. Voy a estés ahí. Okay, Giovanni. What time do you get up? I get up 5 o'clock. Good. What time do you get up? Vamos a ver. Álvaro, what time do you get up? After 5. Okay. I get up 50 minutes past 5, ¿verdad? 50 minutos pasada a las 5. Sí. Okay, perfect. But repeat. I get up 50 minutes past 5. Okay, perfect. Scarlett, what time do you get up? I get up 5. Espérame que ahorita ya se me cortó la videollamada.